Hello, hello my friends. En el video de hoy veremos el New Year Eve sample de Virtual DJ. Antes de continuar, pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que constantemente están siguiendo este canal, que están compartiendo en sus diferentes redes sociales todo este material que estamos sacando, todo este material para los DJ que en gran medida o en pequeña medida pues ayudan a cada uno de ustedes en su formación. Para todos ustedes, de verdad, muchas gracias, un abrazo muy grande. Y pues antes de continuar, pedir disculpas, estoy un poco afónico, engripado, entonces si me llego a quedar en el video sin voz, me perdonarán un poco, pero quise hacer este video antes de terminar este año para que pudieran utilizar este material, ya que este New Year Eve es un sampler, es un paquete de sampler visuales y auditivos, los cuales se utilizan solamente el 31 de diciembre, antes de comenzar el nuevo año. Listo, entonces por eso es o era importante hacer este video antes de terminar este año. ¿Listo? ¿De dónde lo pueden descargar? Pues desde la página de Virtual DJ, New Year Eve Sample, o también desde la misma aplicación. Lo pueden descargar, buscar acá, ya saben cuál es, y listo. Yo ya lo descargué, lo he estado probando y lo voy a utilizar este 31. Entonces lo primero que tenemos son unos video loops, también hay jingles. Video loops son los que se repiten y jingles son los que se reproducen solamente una vez, y también unos audios. Entonces vamos a colocar aquí un videito. ¿Listo? Entonces vamos a darle clic aquí al primero, que es confeti. Ah, no, confeti no, es esto, explosiones de luces. ¿Listo? Y es con transparencia, si ustedes se fijan en el video, está al fondo. El segundo también, y podemos colocar varios al mismo tiempo. ¿Listo? El tercero también. El cuarto ya es confeti de varios colores. Si ustedes se fijan acá en la parte inferior, aparece como si fueran los cañones de confeti que se disparan en toda la pantalla. ¿Listo? Este ya es el loguito animado donde se festeja el año nuevo. Happy New Year. Después siguen unos conteos regresivos, algunos con transparencia, otros no. Entonces tenemos de 5 segundos, de 10, de 15, de 30, de 30 segundos, de 1 minuto y de 1 minuto. Arrancamos acá. Ejemplo, este tiene transparencia, son 5 minuticos, 5 segundos, qué pena. Pum, y listo, ahí termina. Este son 10 segundos, pero este no tiene transparencia. Ya es a gusto de cada quien. Y Happy New Year. ¿Listo? Si ustedes se fijan, dura más de 10 segundos porque después viene el videito de la festejando. Aparece el de 15, que son 15 segundos hacia atrás, conteo regresivo. Es de transparencia. Tres, dos, uno y Happy New Year. ¿Listo? Después sigue uno de 30 segundos que ya es digital. Después sigue uno de 30 segundos. El anterior era con transparencia, este también es digital, pero no tiene transparencia. Sigue una de un minuto con transparencia. Y el último, un reloj clásico sin transparencia. Lo mismo, conteo de un minuto hacia atrás, 60 segundos.
Después sigue audio de conteo regresivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10. 9, 8, 7. ¿Listo? Pero ustedes dirán, no, pero para uno estar pendiente de esto, pues lo bueno de esta versión es que tenemos ya el planificador de eventos y podemos utilizarlo. ¿Cómo podemos utilizarlo? Entonces, teniendo el paquete de sampler seleccionado, le damos aquí a agregar, después le decimos aquí que queremos programar, entonces reproducir pautas o sampler. Él nos va a tomar la que está acá, si se fijan. Son estos mismos que están acá. Y podemos colocar, ejemplo, la de un minuto. Esta. ¿Listo? ¿Cuándo cargarlo? Entonces, antes de, o a tal hora. Entonces le colocamos a las 11:59. Y listo. Aquí podemos también reproducir que faltando 10 para, o a las 11:59 con 50 segundos empezar a reproducir los audios de conteo regresivo. ¿Listo? Entonces, ya sobre el planificador hay un video para las personas que quieran utilizarlo. También ustedes mismos pueden hacer algunas voces, grabarse o pregrabarse anteriormente para colocarlas a las 12 de la noche. Por lo menos en Colombia hay una canción que es faltando 5 para las 12. También se puede programar para que se reproduzca en ese momento y no estar tan pendiente del reloj, sino de otras actividades. También nos podemos desenvolver de esa forma y ir a celebrar con los amigos, con los familiares, el feliz año. También en videos anteriores les dejé un regalito de precisamente un set de unos 10-12 minutos, los cuales se colocan a mitad de la noche de este nuevo año. Entonces, para las personas que no lo hayan visto, pues lo pueden buscar en mi canal y también lo pueden utilizar acá. Entonces, ese era el videito que quería dejarles hoy, esta pequeña herramienta que yo sé que les va a servir. Esto lo podemos utilizar sin necesidad de que no sea final de año. Estas de festejo están muy muy bien elaborados, o este de confeti lo podemos utilizar de pronto en alguna rumba electrónica, va muy bien. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima, bye bye.